días, pueblo mía, qué rollo. Aquí andamos en la pesca. Andamos en la busca del famosísimo Marlin. A ver qué tal, cómo nos va. Primera vez que nos echamos un volteón, venimos a buscar suerte. Hasta que nos dimos el tiempo de venir a buscarlos. Aquí los tenemos a la vueltecita. Tenemos que ver. Paso número uno, no encontramos carnada. Vamos a aventarnos así, a ver si sacamos un poquito de carnada. Y ya encontrando carnada, vamos a ver si quieren jalar de nuevo los marlin. La palomilla, ayer y antier estuvieron pegando marlin, los kayakeros. A ver si querremos un poco con suerte. Hoy venimos tres, el licenciado Tilapia y el compa Huerta. A ver qué tal, cómo nos va. Ahí estamos reportando, palomilla. Saludos, porque viene un buen tramo de pedalear. Saludos, mis amigos, a ver si podemos hacer el milagro otra vez de sacar otro marlin. No, buena suerte, buena pesca para todos. No controlan el pisto. No controlan el pisto. Y le voy a echar el lobito. Trata de postar ese puto lobo, güey. Huerta, un paro, güey, jálate, güey, se me hace que este verga me pegó y me hizo un hoyo en mi calle, güey, jálate, güey, paro. Ahí voy. Mira, abre la escotilla ahí en medio, güey, abre la escotilla en medio para que a ver si te está entrando agua. Mucha agua, porque sí, pues. Traigo poquita agua, tanto no mucha, güey. Mira, vigílalo, no me puedo acercar tanto porque apenas estaba brincando ahí. Simón, güey, Simón. Vigila el agua nada más, que ya a ver si es mucha, pues va a tener que cortar y a ver qué hacemos. Que los Huerta, sí me agujereó, güey, ya lo vi, lo sentí. No creo, güey, está muy cabrón que pueda perforar el pinche casco, güey. Sí, güey, le dio con todo, de punta, güey, ya lo vi, sí tengo el hoyo, güey, me está entrando agua, güey. Pues, pasa la caña, güey, y lo jalamos nosotros, güey. ¿Lo sacamos o corta, pues? Quítale la caña, Huerta, porque si no, vale verga el tibu. La famosísima Kirikiki. Va para allá, güey. ¿Qué hacemos? Güey, es que eso vine, güey. A eso vine, güey. A eso vine. Súbelo y se lo echas al kayak de Huerta, güey.
Más que nada, primero ocupo, yo creo que me tapen el hoyo sin albur. Con alguna bolsa o algo, güey. Yo creo que mejor lo cortes, güey. Córtalo y ahorita me agarra más como quieras. Hay que tapar ese hoyo. No. Recíbele la caña, güey. Mejor tú sácalo, güey. Y a él que se dedica a taparte el hoyo. Güey, pero es lo que quiero, güey. O sea, no quiero quedarme con estas ganas que tengo, güey. La neta. Pues sí, güey, pero puedes perder el pinche kayak, güey. O sea, no seas mamón. Es que sí, hay un poquito de solución, güey. O sea, hay un poquito de solución, pues. ¿De la dónde estás tú, güey? ¿Dónde vienes? Trata de voltear malo para el otro lado. Marley está abajo, güey, está a fondo. Cambia la caña para el otro lado, cambia la caña para el otro lado. Ok. Sí, güey, la neta sí. No mames, güey, dices que lo tenías bien cerca, está bien lejos, güey, tiene 200 metros.
Al 100. No, traímos un chingo de viada, güey. Está más grandecito que el que sacamos, güey. Hazme la buena. ¡Ande! Prácticamente, güey, aquí está el empate y el líder. Oye, el Huerta nos pasó el cuchillo, güey. No. Hijo de la... ¿Y traes tu mazo? No, mi mazo aquí. Tú lo agarras a vergazos. No como los hagas, tengo que se agarrar. Madre mía. Me ve, papi, siéntate. Bravo, Lucas Pilot, the Dacia, channel 1. Dime, papá. Go ahead, Dacia, we got Lucas Pilot. The Dacia, we're approaching Anchorage now. ¡Muere, perro! ¡Me abujereaste mi calla! ¡Maldito desgraciado! En un... Number 3. ¿Qué hubo? Dale un vergazo en la foto. Lo que más me pesa es mi pinche callaco. Mr. Pilot, good morning. This is Captain Mateo Padesha speaking. Marlin, arriba, papi. Number 1 and number 2. Dacha, channel 12, please, 12, Anchorage area. Dacha, channel 12, please. Sorry, yeah. Mira, mira, porque se mira perrona. Se me ha metido. ¿Tienes teléfono? Sí. No, está chiquito, güey. Ya lo vi bien. Salida de Yate con Tefa, somos invitados a bordo y con tripulación a capitán a cargo de Rafael Palma. Pegar un buen macanazo para que se mueran. Ya bailó. Qué rollo, Palomilla. Pues contándoles, tengo una muy buena historia. Historia entre buena y mala. Pues la buena es que ya se me hizo mi primer Marlin en kayak oficial. Esa es la buena. La mala es que el cabrón, a la hora de que lo juqué, a la hora de que comió, el cabrón entró a brincar. Y en cuanto entró a brincar, me hizo un hoyo en mi kayak con el pico. Afortunadamente fue el kayak y no fue a mí. Pues ahorita aquí andamos, tenemos planeado levantar otro. Y pasar a retirarnos. Ahorita tenemos un arreglo en el hoyo y estamos a pendiente que no nos entre agua, porque el hoyo que nos hizo al kayak siempre fue en la parte de abajo, se podría decir. Pues ni modo, así pasan las cosas. Un poco triste, un poco agotado, pero pues es algo que tiene solución. Y pues feliz a la vez también, porque pues quieran o no, para mí fue, era un sueño levantar un Marlin en kayak, y gracias a Dios ya lo cumplimos. Ni modo, así es esto. Ahora sí que queda en el video, agradecimiento al Huerta, compa, que me hizo un parón ahí en estar haciendo unos movimientos, y el compi Tapia también.
un equipo, trabajamos en equipo y la verdad es algo bien importante que les quede como experiencia. De hecho, yo siempre lo he practicado, es nunca salir solo. Siempre es importante salir mínimo, yo siempre digo 3 personas a kayakear. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos estar unidos y estar al pendiente. Siempre estar al pendiente de uno del otro. Y muy, muy importante también el radio, porque cualquier... Gracias a Dios no ocupamos a las embarcaciones. Pero si hubiera sido algo más grande, podemos hablar las embarcaciones y ellos podrían ayudarnos. Pero gracias a Dios no los ocupamos y ya no nos molestamos tampoco. Pues aquí vamos a seguir echándole un ratito más. A ver qué tal, cómo nos va.